La tierra está ya. Cuidado para que no se le quede nunca detrás de rey. Me tenía guardado. Se ha disfrutado igualmente. Ya no está presidente de la mañana. Pues qué venga a la feria. Muchas gracias. Vamos a dar un paso a la zona monitora y que veáis un poco. Esta es la zona lúdica, donde a partir de esta tarde a la zona lúdica. Llena de niños. Perdón. ¿Tiene año uno con ellos? No. Hemos ampliado porque se ha quedado la zona de artesanal, donde la localidad. Aquí van a echar las atracciones para los niños. Son tres, cosa que no ocupa la mayoría de los espacios. En la zona lúdica van a hacer talleres de velas y son creados en la pintura para ellos. ¿Y Sánchez tuvo la llamada? Sí. Aquí está la zona de gastronómica, donde este par pues elaboran sus tapas todas con este fundamental de la lista. Ha pasado todo amenizado con música durante todo el fin de semana. Va a haber también una obra de teatro, va a haber títeres, va a Bueno, pues muchísimas tardes a todos. Tengo la suerte de inaugurar por primera vez la Feria de la Miel, que para mí es un orgullo importante. Me gustaría agradecer la presencia y dar la bienvenida a todos mis compañeros, a Daniel Sánchez, el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, a David de la Encina, nuestro diputado provincial de Bienestar Social, a Carlos García Ramírez, presidente de Mancomunidad y alcalde de Grazalema, a los compañeros concejales, a José Carlos Sánchez, alcalde de Algar, Antonio Saldaña, compañero y diputado provincial, a Luis Ramírez, secretario de Asaja, y a todos los ciudadanos y ciudadanas, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy inauguramos la quinta edición de la Feria de la Miel y la sexta edición de las jornadas técnicas,
Esta feria se ha ido consolidando poco a poco con el esfuerzo económico de las diferentes administraciones, como la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía y nuestro ayuntamiento. Como ya dije en la presentación, la apicultura es uno de los motores económicos y de empleo más importantes que tiene nuestro municipio, de ahí que las administraciones debemos de apoyar e impulsar este sector para que siempre vaya hacia adelante. Prado del Rey es uno de los principales productores de miel a nivel nacional. Nuestras colmenas, que se enmarcan en un enclave paisajístico maravilloso como es el Parque de los Alcornocales y el Parque de Grazalema, hacen que tengamos una miel de calidad superior y de diferente variedad. Desde nuestro ayuntamiento nos sumamos a sus reivindicaciones con la problemática de la barroa y el etiquetado de la miel. Debemos de ayudar y unirnos todas las administraciones para poner fin a este asunto que tanto les preocupa a nuestros apicultores. Hemos elaborado una programación diversa para todos los públicos, que se ha dividido en cuatro bloques importantes. Una, la zona lúdica, donde nuestros más pequeños, desde las 4 de la tarde del viernes hasta el domingo a las 6 de la tarde, podrán disfrutar de talleres, atracciones, juegos infantiles y demás. Las jornadas técnicas, que ahora explicará el presidente de la Asociación ADA, Luis Salguero. Una zona expositora, donde cada año que va pasando van aumentando esos stands. Este año tenemos la colaboración de 30 de ellos, donde exponen sus productos derivados de la miel y todos los materiales que se necesita para la apicultura. Una jornada gastronómica, donde los bares de la localidad ponen a disposición de todos sus visitantes tapas elaboradas con el ingrediente fundamental que es la miel. Y este año, de manera pionera, desde el Ayuntamiento de Prado del Rey, en colaboración con la Junta de Andalucía, hemos elaborado un recetario con todas las tapas que han ido presentando en los diferentes años en nuestra feria, para que, con la intención de que llegue a todos sus hogares y así potenciar más el consumo de miel, que tan importante y vital es para nuestras vidas. Sin dilatarme más en mi discurso, me gustaría agradecer a la Asociación ADA y personalmente a su presidente, Luis Salguero, a mis compañeros del equipo de gobierno, a todos los trabajadores municipales y a los colaboradores de los bares, que también son importantes en esta feria, su entrega y su trabajo durante muchos meses y así para que los demás podamos disfrutar en este fin de semana, que no se puede decir menos que es el fin de semana más dulce que tiene la Sierra Gaditana. Sin más, muchísimas gracias a todos. Le paso la palabra al presidente de la Asociación de Apicultura de Andalucía, Luis Salguero. Muchísimas buenas tardes a todos y gracias. Buenas tardes. Desde la Asociación de Apicultura de Andalucía hemos organizado la quinta feria en beneficio al sector apícola. Tenemos organizado una carpa expositora en las cuales concluyen las últimas novedades en maquinaria y utensilios del apicultor. También podréis disfrutar de una gran variedad de productos de la colmena. El sábado celebraremos las sextas jornadas técnicas, donde profundizaremos en los problemas actuales del sector y en las soluciones que se están investigando. Agradecer a todos los organismos públicos, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Junta de Andalucía, Diputación de Cádiz, y en especial agradecer la colaboración que estamos recibiendo por parte del Ayuntamiento de Prado del Rey, de su representante y trabajadores. Esperemos que disfruten de la feria. Muchas gracias. Y paso la palabra a Daniel Sánchez, delegado territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, alcaldesa, diputado, presidente de Mancomunidad, representante de ADA. Y a todos vosotros. Ayer empezaba Benocá en la feria ganadera, hoy Prado del Rey
Esto es una evidencia de los productos que tenemos en nuestra tierra y de lo importante que son los eventos para visualizar la calidad de la producción, en este caso de los productores, en este caso de la producción apícola. También tenemos unas jornadas técnicas el sábado, como bien ha dicho el compañero, y también es fundamental estas jornadas técnicas para potenciar la divulgación y el debate en este punto de encuentro entre comercializadores, entre productores, entre estudiosos, entre técnicos, entre consumidores. Yo creo que esta quinta feria apícola de Prado del Rey va a ser un éxito, como lo han sido las anteriores, pero hay que valorar el esfuerzo por mejorarla que está haciendo la alcaldesa, en colaboración, evidentemente, con nuestra delegación, con la Diputación de Cádiz, con el Ministerio, con la Mancomunidad, con todas las administraciones, porque al fin y al cabo, productos de este tipo se tienen que poner en valor con el esfuerzo unido de todas las administraciones, porque crea riqueza, porque crea trabajo, porque crea economía, porque es un atractivo turístico y porque es un producto de absoluta calidad. Y aquí tenemos que hacer un año más una reivindicación. Yo creo que la miel de la Sierra de Cádiz, la miel de Cádiz, necesita una DOP cuanto antes, una denominación de origen protegida, porque eso le da, le visualiza, le da calidad y le da comercialización a este magnífico producto que tenemos en la Sierra de Cádiz. Evidentemente vamos a apoyar, lo hemos apoyado desde la Delegación Provincial de Cádiz, desde la Consejería, vamos a seguir apoyándola en futuras ediciones. La consejera se ha reunido con la Asociación de Agricultores de Andalucía. Este año se subvenciona con 2 millones de euros a 1.269 apicultores, que son 396.800 colmenas, y 1,6 millones a estos productores y 417.000 euros a tres entidades del sector. Esto supone un incremento del casi el 2% de la convocatoria anterior. Y lo más importante, casi el 50% de este aumento viene protagonizado por mujeres. Yo creo que es fundamental que se vayan incorporando y de esta forma tan acentuada la mujer al mundo apícola. El objetivo de estas subvenciones, mejorar las condiciones de producción y de comercialización, la lucha contra la babeosis, como ha dicho la alcaldesa, este fastidioso ácaro que hay que tratar para el manejo de colmena, y en Cádiz tenemos subvencionado 96 expedientes con 33.475 colmenas por un importe de 141.600 euros. No somos de las provincias donde más explotaciones hay de Andalucía, tendremos que mejorar ese número de explotaciones desde la provincia de Cádiz. Yo creo que tenemos las condiciones y la calidad del producto idónea para ello. Por tanto, para el 2020-2022 se abre ya la nueva convocatoria, se están trabajando en este mes de octubre ya en la orden para la creación de esas bases reguladoras y, por tanto, desde la Consejería se va a hacer también una ronda de reuniones con todo el sector. Así que, alcaldesa, enhorabuena por esta magnífica feria que has vuelto a organizar y estamos seguros desde la delegación que va a ser un completo éxito. Así que disfrutéis de ella y muchas gracias a todos. Muy buenas tardes, alcaldesa, compañeros de la representación institucional que hoy concurrimos, en nombre de la Diputación Provincial, de su presidenta, Irene García, dos mensajes fundamentalmente. Uno abierto a toda la sociedad de la provincia para que fundamentalmente a través de los medios de comunicación les llegue una invitación para disfrutar de este buen fin de semana, como ha dicho la alcaldesa, sin duda el más dulce que podemos tener en el calendario en la provincia, se animen y disfruten de Prado del Rey, de nuestra sierra de Cádiz, y por tanto desde hoy, viernes día 11 y hasta el domingo, se vengan y disfruten de un acontecimiento muy dulce donde sin duda van a pasarlo muy bien, a conocer la belleza y la grandeza de Prado del Rey y de la sierra, y por tanto esa invitación con carácter general. Y en segundo término, en nombre también de la Diputación Provincial, muy especialmente a los profesionales,
a través de la Asociación de Apicultores de Andalucía, de ADA, un mensaje de felicitación, de reconocimiento a la labor que vienen haciendo y también de respaldo. De reconocimiento porque los momentos no son fáciles. Estamos ante una situación donde la apicultura está en un proceso permanente de cambio, pero además de dificultad, fruto del cambio climático global, pero también del uso de fertilizantes o de las importaciones, a veces descontroladas, de mieles asiáticas. Y en ese sentido, en ese escenario complicado, hay que reconocer que frente a lo difícil que sería para cualquier pequeño apicultor defenderse, la asociación está haciendo una labor corporativa muy potente, muy importante, y en eso está encontrando el respaldo de la Junta de Andalucía y también lo hacen del respaldo de la Diputación Provincial de Cádiz. De manera que al nuevo presidente, a Luis, transmitirle el respaldo de la institución de la provincia para que sigáis en esa labor, que no es fácil, pero que vais a encontrar el cariño y el apoyo de las instituciones. Y en segundo término, felicitaros también porque en esta ya sexta edición habéis conseguido ir culminando un programa de contenidos técnicos muy interesantes, muy potentes, sin duda de gran interés para los profesionales y de gran seguimiento que haremos desde las instituciones para seguir volviéndonos a poner a vuestra disposición. En la provincia de Cádiz, como bien ha dicho el delegado, tenemos una importante representación económica. Sabemos que no son explotaciones que naden en la abundancia, pero sí que están peleando por distinguir nuestra miel de la provincia desde la calidad. Y en ese sentido es muy meritorio vuestro trabajo. Sabemos también que para municipios concretos como Prado del Rey, estamos hablando de prácticamente 60 familias que ya vienen viviendo de este sector, y por tanto deciros que igual que para poder celebrar esta feria hemos suscrito un convenio de colaboración desde la Diputación Provincial, seguiremos desde la institución provincial estando a vuestra disposición. Alcaldesa, enhorabuena. Delegado, siente el acompañamiento de la Diputación Provincial junto a la Junta de Andalucía para seguir trabajando de la mano y, en definitiva, felicitar al municipio de Prado del Rey, a toda la sierra, e invitar a la provincia a disfrutar y a, entre todos, endulzarnos este momento. Gracias. Bien, gracias alcaldesa, delegado, diputado, presidente de la asociación, amigos y amigas. Rápida y brevemente, hoy lo que hacemos aquí no es sino testimoniar con la presencia también de la mancomunidad el necesario compañerismo, ¿verdad? Que hace escasamente una semana, cuando constituíamos el pleno del ente comarcal, señalábamos como importante todo aquello que sea bueno para los pueblos de la Sierra de Cádiz, será bueno para todos y cada uno de nuestros vecinos. Poner en valor productos como la miel debe ser, sin lugar a dudas, de ello hablábamos precisamente la semana pasada. En ese pleno constitutivo, poner en valor este tipo de productos será importante. Todo aquello que sea bueno para Prado del Rey, sin lugar a dudas, va a ser bueno para el conjunto de la sierra. Algo importantísimo y una función, entiendo, importante que cumple la feria, esta, lo comentábamos ayer, comenzaba también la feria ganadera de Benaocaj, visibilizar la sierra de Cádiz como un lugar donde encontrar una serie de productos que son únicos. Tenemos la materia prima y tenemos algo que también es importantísimo, que es precisamente la materia humana. Muchísimas familias dedicadas, vinculadas a la transformación, en este caso de un producto concreto que en efecto, alcaldesa, tenemos que utilizar, tenemos que poner en valor para prestigiar el nombre que tiene la Sierra de Cádiz. Levantamos, lo he dicho muchas veces, muy pronto la mano para defendernos como una comarca interesante a la hora de utilizar todos y cada uno de sus recursos endógenos. Insistamos, subrayemos la importancia de este tipo de productos y al final hagamos cuestiones como lo que está ocurriendo en esta feria, que no es sino poner en valor a productores, a quienes comercializan, al público en general, y poner de manifiesto incluso también, junto a esas jornadas técnicas, siempre importantes, la necesidad de mejorar todo aquello que sea posible y afrontar todos y cuantos retos nos tengamos que encontrar por el camino. Ya digo, estamos aquí sencillamente para testimoniar esa unidad que necesita nuestra sierra a la hora de defender productos como este. Enhorabuena por cuanto hacen todos aquellos que permiten que esta feria sea posible y que sea un estupendo fin de semana para todos. Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a dar paso para visitar la zona expositora. Lo único que os puedo desear es que disfrutéis, que paséis un buen fin de semana. El año pasado nos visitaron 15.000 personas y esperamos duplicarlo este año. Así que muchísimas gracias a todos y os invito a que nos acompañéis. Gracias. Vamos a la abeja.